Hello, hello, good evening, good evening. Can you hear me? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Oigo. Yes. Okay, nice. Thank you for being on time. So we are 15 participants right now. Just let me see right here. Let me do something really quick. Okay, so let's see, we are 18 participants right now. Vamos a esperar que se sigan uniendo los que hacen falta. Welcome, today is Friday, yay! Sí, hoy es viernes. No, hoy es jueves, me van a decir ustedes. Yes, it is Thursday, but it's or Friday, okay? Es jueves, pero para nosotros es nuestro viernes, porque mañana no hay clase, ¿ok? No hay clase, pero para los que ahora o mañana van a terminar su plataforma. Pero el que no ha terminado, no ha trabajado en la plataforma, no va a tener vacación, porque va a tener que trabajar en la plataforma. Ya vamos a verificar quiénes serían, y si usted es una de esas víctimas de las circunstancias, ahí le voy a poner un mensajito al fin de semana, ¿verdad? Para que me diga a qué hora ya ha terminado, porque yo tengo que mandar esas notas. De hecho, mañana voy a dar una revisada y si ya está, pues descanse en paz, libre de pecado. Pero si usted no ha terminado en la plataforma, usted tiene que trabajar en la plataforma como un buen estudiante, ¿ok? So, we are 24 participants. Creo que ya solo hacen falta un par de personitas que se nos unan. Vamos a iniciar con la asistencia. Terminamos ahora la unidad 4, ¿verdad? Y se nos baja esto ya rapidito, como nada. Imagínense, la otra semana, that would be the last week, ¿ok? The last week. And we are done. Ya después, si usted ya empezó a enviar sus documentos, ya va a estar allá por el módulo 3. Ok, ya otro nivel, ya usted creciendo ahí, avanzando. Lo importante es que lo mucho, lo poco que usted vaya agarrando de cada módulo, que se le quede, ¿verdad? No vaya a llegar allá al avanzado y cuando le digan el verbo to be, eso con qué se come. No, ¿verdad? Eso es lo más básico del módulo 1, presente simple, lo más básico del módulo 2 y así sucesivamente. Entonces, es el objetivo, que usted vaya tomando lo más importante, lo vaya agarrando para usted, se le quede, como decimos, en la mente y en el corazón, para que usted pues vaya acumulando sus conocimientos. So we are 26 participants. Ahora sí, voy a pasar asistencia. Today is Thursday. Ok, third. Ahora dice uno, hoy es jueves 3. Ok, Thursday the third. Ok, the third. Aunque viene siendo nuestro viernesito, right? Nuestro Friday. So let's see, Alexis Ernesto. Present. Thank you. Ana María Hueso. Present. Nice. Ana María Mendoza. Present. Perfect. Ángela Mariela. Present. Thank you, Ángela. Carolina Chamilet. Carolina, Carolina, Carolina. Present. Thank you. No me vaya a faltar la otra semana, Carolina. Daniel Jeremías. Present. Thank you, Daniel. Diana Guadalupe. Diana, Diana. Thank you, Diana. Edwin Omar. Present. Thank you, Edwin. Erika Marisol. Present, teacher. Thank you, Erika Yesenia. Erika Yesenia. No está. Déjeme ver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Then we have Gabriela Elisa. Present.
Thank you, Gaby. Hilma Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Hilma. Gloria Erisela. Present. Thank you, Gloria. Griselda de la Paz. Present, teacher. Thank you, Griselda. Griselda Audelia. Present, teacher. Perfect. Heidi Lisbeth. Present, teacher. Okay, Heidi, nice. No me vaya a faltar, Heidi, la otra semana. Este no, ya no existe. Jaime Humberto. Jaime, no lo he visto. Jaime. Present. Dios mío. Too late. Me está de tacaño con la cámara. No la quiere poner, pero no lo había visto. Ok, nice. Jenny Saraí. Present, teacher. Thank you, Jenny. Jorge Antonio. Jorge. Thank you. Igual, Jorge, no me vaya a faltar usted la otra semana. Juana Patricia. Present, teacher. Thank you. Karen Tatiana. Present. Ok, thank you, Karen. Igual usted no tiene permiso de faltar la otra semana. Llueve, truene, relampaguee, deben de estar ahí. Carla María. Present, teacher. Thank you. Liliana Elizabeth. Present. Thank you. Luis Mario. Here. Thank you, Luis. Verónica Milagro. Verónica, por ahí que me estaba escribiendo en el chat. Víctor Adonai. I'm here. Thank you, Víctor. Igual usted, no me puede faltar la otra semana. Vilma Tatiana. Present. Thank you, Vilma. And Wendy Arely. Present. Thank you. Bien, al final voy a revisar nuevamente la asistencia para asegurarme que estamos todos acá. So, remember that it's very important to have the attendance, okay? So, la asistencia, hay algunos que están a pelito ahí, a pelito. Entonces, lo que yo no quiero es que los vayan a dejar fuera del programa, ¿verdad? Lastimosamente, yo no puedo abogar por nadie, decirle, mire, pobrecito, pobrecita, dele la oportunidad. A mí ni siquiera me preguntan, yo solamente mando el porcentaje de lo que el sistema da acá, de la plataforma, y la asistencia que yo paso todos los días, y ellos sacan los resultados, y ellos se encargan de notificar a las personas que van a continuar al nivel superior, ¿ok? Pero, por eso les digo, mi deber es estarle recordando la asistencia, de ver qué pasó, tratar de ayudarles para que estemos conectados. Así es que eso, ¿verdad? Algunos me dicen que por WhatsApp por correo les han enviado una evaluación del maestro para, en este caso, mi persona. Usted puede poner ahí lo que usted desee, ¿verdad? No voy a poner ahí algo que usted no está de acuerdo, sino que usted es free, ¿ok? Libre de evaluar y dar a sugerencias o aportaciones, ¿verdad? Que puedan servir para futuros módulos. ¿Qué más? La plataforma, hoy terminamos la unidad 4, quiere decir que usted tiene que tener la unidad 4 de su plataforma completa. Yo voy a revisar siempre por ahí como el sábado al mediodía, a más tardar domingo, ¿verdad? ¿Cómo vamos con eso? Y si usted va al 100, ya trabajó, pues usted es libre de hacer lo que usted quiera durante el fin de semana. Pero si usted no llega a ese día al 100% o al 80 mínimo, créame que voy a tener que llamarle o ponerle un mensajito y preguntarle, pues, que usted me diga a qué horas usted va a finalizar eso para yo poder tener una respuesta, ¿verdad? Recuerden que esto de este programa, pues, Inglés Corporativo, ellos son bastante, bastante, bastante estrictos en esto porque todo va auditado. No es porque ellos lo quieran estar molestando a usted, es porque ese es su trabajo. ¿Por qué? Porque INSAFOR va a auditar, es decir, va a revisar. Y si la información no está completa, pues obviamente pues
se pierde, ¿verdad? Se pierde el proceso que se está llevando. Así es que eso como un anuncio en general. Yo sé que la gran mayoría ha trabajado por lo que he estado viendo en sus progresos en la plataforma, pero siempre hay uno, dos, que tres por ahí que se me atrasan. Entonces, tengo que dar la información en general para todos, ¿verdad? Ok, so let me share the screen. And we are going to see right here. Ahí estamos. Creo que sí, ya ven mi pantalla. So remember que yesterday we were mentioning the countables and uncountable nouns. No sé si se acuerdan que mencionamos ahí cosas que yo puedo contar, cosas que yo no puedo contar, ¿ok? Dijimos ahí que lo que yo no puedo contar serían cosas como líquidas, small things or tiny things. You know what is tiny? Cuando yo le digo tiny. What is tiny? Oh, you are so tiny. Oh, this is so tiny. Ideas, ideas, ¿qué creen que es? Pequeño. Pequeño, ok, small. Usted me dice, pero ¿y small? Pues que no es pequeño. Sí, small es pequeño, pero tiny sería como más pequeñito, ok, como chiquitito, ok. So, tiny. Exacto. Okay, so, por ejemplo, something that is really tiny can be rice. O sea, los granitos de arroz son bien chiquititos como para yo poder contarlos. Entonces, that is uncountable, right? So, this is something that we mentioned yesterday. And also, what do you have for breakfast? Dijimos que si yo le digo a usted, what do you have for breakfast? Le estoy preguntando que qué es lo que usted come. En el desayuno, I can also do the question, what do you eat for breakfast? Y es lo mismo, okay? Las dos son correctas y las dos se refieren a que usted me diga qué es lo que usted come, okay? So this is something that we mentioned yesterday. Hablamos ahí de fish for breakfast, okay? Desayunarse ahí un pescado entero, dijimos que no era así la cosa, pero así parecía, right? So, we are going to start right here, okay? The lesson 4.7, that is a lesson objective. By the end of this class, you will learn how to use adverbs of frequency when talking about food, okay? Vamos a aprender y hablar de los adverbios de frecuencia cuando estamos hablando sobre comida. Acuérdense que toda la unidad que venimos viendo, pues habla de comida. Entonces, los adverbios de frecuencia, en este momento, vienen relacionados a comida. Look what we have right here. Look at this picture. Okay, let me point right here. Okay, we have the adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Nosotros tenemos esto también en español, adverbios de frecuencia. Los tenemos y los usamos todos los días. Usted dice, yo siempre me levanto temprano los domingos. Usted dice eso mucho en español. Usted dice, yo nunca he ido al veterinario con mi perro. Ahí estoy usando un adverbio de frecuencia en español. Usted dice, yo algunas veces como el desayuno y algunas veces no como nada. Ok, so we use the adverbs in Spanish. Ok, so now we will see right here the adverbs of frequency with some examples in English. Ok, in English. Ok, it says right here. We have it, y me gusta esta imagen porque nos lo va enumerando como por la frecuencia. Ok, la frecuencia means la cantidad de veces o el porcentaje de lo que usted hace, X acción, X actividad. We start from zero, ok, from 0%, 0%, and we have never, never, never. Vegetarians never eat meat.
Okay, never means cero, nunca, okay, never. Usted me quiere decir, mire, yo nunca trabajo los domingos. I never work on Sundays. Okay, never es nunca, 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 nunca. Then we have 50%, 50%. That means hardly ever, rarely. Escuchen bien la pronunciación, ya la vamos a practicar. Hardly ever, hardly ever, rarely, rarely, rarely. I hardly ever get angry, okay? I hardly ever get angry. ¿Cómo podríamos decir en español? Hardly ever. Casi nunca. Casi nunca. Ok, casi nunca. Si usted se fija, estamos en un 5%, o sea, casi nada. Ok, casi nada. Hardly ever, raramente, rarely, raramente. Ok, raramente. Yo raramente me enojo, ¿verdad? O me molesto. Then we have 10%. 10%. Aquí vamos con un 10%. Seldom. 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 I seldom put salt on my food. Seldom. ¿Cómo que sería un seldom? 10%. What is seldom? Raramente. Raramente, raras veces, así dice uno en español. Yo raras veces me... O a veces. A veces, pero a veces ya es como más, un poquito más seguido. Raras veces, casi nunca, dice uno, ¿ok? Hardly ever o seldom, casi nunca, ¿ok? Es un 10% nada más, ¿ok? Yo casi nunca o raras veces le pongo sal a mi comida. Okay, then we have 30%. Aquí ya vamos llegando un poquito más alto. 30%. Occasionally. 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 I occasionally go to bed late. Okay, occasionally. En ocasiones, dice usted. Yo en ocasiones me voy a dormir tarde, ok, ocasiones, quiere decir que no siempre, pero no es nunca, un 30% es el porcentaje que le damos al occasionally. Then we have 50%, sometimes, escuche la pronunciación, sometimes, no me vaya a andar diciendo sometimes, ok, sometimes, sometimes, sometimes. Okay, I sometimes sing in the shower. Okay, algunas veces, sometimes, okay, canto en el baño. Sometimes, si usted busca el meaning de sometimes, ahí le va a aparecer. Okay, sometimes es el 50%. ¿Cómo les aparece sometimes? Algunas veces. Algunas veces, ok. So, aquí lo que es importante cuando usted me diga sometimes es que 50-50. Usted me va a decir, I sometimes study before the class. Si usted me dice sometimes es que el 50% de veces usted estudia antes de la clase y la otra mitad no estudia, ok. Sometimes. Then we have 70%, ok. 70%, aquí ya vamos llegando casi al 100, ok. 70%. We have often and frequently. Ok, often. Usted va a escuchar que hay personas que le van a decir often. Y usted me va a decir, bueno, y entonces digo often o digo often. Ok, so both of them are correct. Ok, los dos son correctos. Ok, American, we say often. British, they will say often. Ok, so both are correct, okay? My best advice, since we are learning American English, so often,
ok. Yo digo often, ok. I often, blah, blah, blah. Then we have frequently, ok. Frequently, ok. Escuchen la pronunciación, frequently. Y va a escuchar también que a los British van a decir frequently, 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 ok. So, both are correct, okay? Y la, el example que we have right here, it says, I often read in bed at night, okay? I often. ¿Cómo les aparece ahí el meaning de often? A menudo. A menudo, okay? Frecuentemente, dice uno. Con frecuencia. Con frecuencia, frecuentemente, a menudo, yo leo en mi cama, en la noche, probablemente pues antes de dormir. Then we have 80%, ok. Normally, generally, ok. Normally, generally, ok. Escuché la pronunciación, ok, porque es casi que como se escribe, pero hay que ponerle el acento, right? Normally, generally, ok. So normally, I normally get good marks. Normalmente, dice uno, generalmente. Yo normalmente me saco buenas notas, dice usted. Yo generalmente soy un buen empleado. Okay? Normally, generally. Then we have 90%. Vamos llegando al 90%. 90%. Usually. Usually. Ok, escuchen la pronunciación, usually, no me vaya a salir diciendo usually, ok, usually, 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 I usually walk to work, usualmente, usually, casi es siempre, pero no es siempre por un pelito, ok, usually, usually walk to work, usually, usually. Then we have 100%. Aquí sí ya 100% de frecuencia. 100%, that would be always. 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 I always study after class. Así como ustedes. Bueno, ustedes estudian antes de la clase. Vamos a quitar el after por before, porque ya es muy noche, ¿verdad? Ya no creo que después se queden estudiando, pero tal vez antes, right? I always study before class. Yo siempre, siempre estudio antes o después de la clase, ¿ok? I always, always, always. ¿Ok? So, there are more adverbs of frequency, ¿ok? Si usted pone ahí en Google, adverbs of frequency, le van a aparecer más. Puse estos yo nada más porque me parecieron suficientes y para el nivel de nosotros que vamos empezando es suficiente. Con estos adverbios de frecuencia, ya usted puede comunicar las veces que usted hace X actividad. Ok, there are more adverbs of frequency. Le pueden aparecer unos dos que tres más. Pero con eso es suficiente. Por ejemplo, está uno que usted lo va a escuchar y se lo voy a dar a ustedes para que ustedes conozcan de esa frase, porque no cualquiera la va a saber. O sea, alguien que va empezando tal vez a aprender el idioma se va a quedar en la luna. Pero si es alguien que ya tiene cierto tiempo, cierto nivel de idioma, sí lo va a entender. Por ejemplo, si yo le digo a usted, once in a blue moon, I go to the church. Si yo le digo a usted esa expresión, once in a blue moon, I go to the church. Or I go to the church once in a blue moon. ¿Qué sería eso? Ajá, once in a blue moon. ¿Ideas? Que una vez ve la luna azul. Uh-huh. Ajá, once in a blue moon. Usted se queda como una vez en la luna azul.
No tiene sentido, right? Uno lo puede decir que es eso de una vez en la luna azul. No suena. Entonces, esa es una expresión que es una expresión muy de ellos. Así como nosotros en español tenemos expresiones muy nuestras, muy frases que usted le dice a una persona que habla inglés y ha aprendido o está aprendiendo español y usted le dice una frase en español bien nuestra, bien salvadoreña, la persona se va a quedar como en la luna, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ellos saben que el dog es un perro, ¿ok? Ellos saben que yo digo dog y es un perro, pero viene usted y le sale chucho, le sale diciendo chucho, lo mató, porque ahí ya lo, para él esa es una palabra que no aplica, ¿verdad? Él ha aprendido que dog es un perro, pero yo le digo chucho, o sea, es una palabra bien nuestra. Ok, so once in a blue moon es una expresión de ellos. Si viene un americano, un gringo, alguien que habla inglés y le dice a usted, you know, I will be in El Salvador once in a blue moon. O sea, va a venir aquí a El Salvador una vez en la luna azul. ¿Cómo es eso? No, o sea, ¿han escuchado ustedes? Y creo que más de alguna vez alguien le ha dicho, anda a ver si ya puso la marrana. O sea, eso es una frase que no es que usted va a ir a buscar un cuche, ¿verdad? Para ver si de verdad ya tiene un cuchito. No, esa es una expresión de nosotros que le están diciendo, bueno, que te quites o que hagas algo, right? So, that's an expression that we used. O le han dicho, ay, allá cuando San Juan para el dedo. O sea, son palabras de nosotros. ¿Ok? So, entonces, once in a blue moon es allá. Cuando se dé una ocasión. ¿Ok? No es que es una luna azul, sino que es allá. De una vez a las 500. Ajá, así decimos nosotros, ¿verdad? Una vez allá a las 500. Quiere decir que, raro que eso pase. Entonces, eso es el significado de once in a blue moon, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, usted va a estar conviviendo con personas que hablan en inglés y de repente llueve, ellos le van a decir, oh my God, it's raining dogs and cats. Y usted se va a quedar, ¿a dónde están cayendo los perros y los gatos? Yo no los veo. Ok, no es textual, es que está lloviendo fuerte, tormenta fuerte. Nosotros en español, ¿cómo decimos? No me van a decir, pero hay una frase, va, que está lloviendo ahí bien fuerte. Entonces, nosotros así decimos. Entonces, es una palabra bien nuestra. Esta risa le da Jaime, ya sabe cuál es. Ok, so ve usted que viene todo oscuro y ahí dice, ¿verdad? La expresión, entonces es bien nuestra. Usted le dice eso a una persona que está aprendiendo a hablar español y lo deja en la luna, muerto, que no sabe qué es el significado, right? So, that's once in a blue moon. Acuérdeselo. Allá, el último día de la clase, le voy a preguntar qué es once in a blue moon, ok? So, that would be allá, una one-time section, ok? Allá, cuando, no sé, hay varias expresiones que usamos nosotros. La venada, cuando para la venada, dice. Ok, so, let's see. Veamos ahora acá. Acá está como la structure, right, that we are going to use with the adverbs of frequency. Ok, hay un orden. No es que yo voy a meter el adverb of frequency donde a mí se me pegue la gana. No, hay un orden, ¿verdad? Entonces, dice por acá que el adverb of frequency va a ir así. Mire, we have the subject plus the adverb plus the main verb plus the complement, right? So, in this case, Daniel, that's the subject, always, adverbs of frequency, passes el main verb, his exams, complemento. Este es el orden que yo debo de seguir. Sujeto, adverbio, verbo y complemento. Ahora, si tenemos el verbo to be,
Ok, el verbo to be, acuérdese, es el cero estar. Is, am, or are. Si es una oración con el verbo to be, esta es la estructura. El sujeto plus the verb to be, plus the adverb, plus the blah, 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 el complemento, right? Look at the example. He es el sujeto. Is, that would be the verb to be. Always, that would be the adverb. Happy, that would be the complement, right? He is always happy. So, esta es la estructura que usted debe de utilizar con los adverbios de frecuencia. Vuelvo y repito, no es que usted va a meter el adverbio donde se le pegue la regalada gana. Ah, yo aquí lo voy a decir, o yo al final, o yo al inicio. Hay un orden, ¿ok? Hay un orden para que usted los pueda utilizar, ¿ok? Los adverbs of frequency le van a dar a usted la frecuencia. Usted me quiere decir, mire, fíjese que yo todos los días, viera, yo todos los días escucho una canción en inglés porque yo me gusta practicar. Entonces, ahí usted me va a decir, I always listen an English song to practice my English, ¿ok? So, ahí vamos con el orden correcto. So, let's do something. We have 2 minutes, ¿ok? Por cuestión de tiempo, nada más me va a hacer ahorita 2 sentences. Hágame 2 oraciones con cualquiera de los adverbs of frequency que están acá, el que usted quiera, el que a usted más le guste, y escríbame 2 sentences, ¿ok? Le doy 1 o 2 minutos nada más para que hagamos esto, ¿ok? Okay, we finish. Yes. Ya estamos. Okay, nice. So let's see, Alexis, Ernesto, read your sentences, please. I sometimes wake up at 5 o'clock. Okay, one more time, Alexis. I've sometimes. Hola. Una vez más, léame la oración. I sometimes wake up at 5 o'clock. Okay, I sometimes wake up at 5 o'clock. Nice. The next one. I usually come home after work. I usually. Okay, nice, perfect, nice. Let's see, Ana Maria Hueso. Hola, hola, Ana Maria Hueso. Perdón, okay. Lo siento, no había escuchado. Puse... Fernando always get up at 6 a.m.
Okay, okay. Y they are sometimes ride a bike in the weekend. One more time, read it one more time. They are sometimes, creo que ahí me equivoqué, no. They are sometimes ride a bike in the weekend. Okay, they, ajá, ahí sería el presente simple, okay. Usted me quiere decir que ellos algunas veces manejan o van en bicicleta en el fin de semana, right? Ajá. Okay, sí. Entonces sería they sometimes drive bicycles during the weekend. Okay, sería así con el presente simple, no el verbo to be. Okay, sería they always drive. No sé si usó drive, el verbo que usó. Drive bicycles on Sunday o el día que sea. Okay. Ah, que yo supuestamente lo estaba haciendo de la otra forma. Uh-huh. Con el verbo to be. Ajá, supuestamente. But in that case, el verbo ya le da a usted una acción en el presente simple. Ya no tendría que poner el otro verbo. ¿Es cierto? Exacto, exacto. Sí, ya vi. Tenía que hacer de la otra forma. Nice. Okay, let's see Daniel. Daniel Jeremias. Laura always checks her mails. Sería la primera. Y en la siguiente sería she is normally busy. Okay, she is normally busy. Okay, busy. Nice, I like it. Nice. Wendy, Areli. Yam, always do my homework. I always do my homework. I always do my homework. Mm-hmm. Carlos sometimes run in the morning. Carlos sometimes run in the morning. Okay, perfect. Nice. Thank you, Wendy. Jaime Humberto. Uh-huh. Jaime, why you are so quiet today? Because I'm sick. Oh, really? You are sick? Okay, but you have your sentences, o quiere que lo perdone solo porque está enfermo? No, teacher. Okay, go ahead with your sentences. I always eat bread. Okay. I sometimes play basketball. Nice, thank you, Jaime. Appreciate it. Okay, nice. Let's see, Diana Guadalupe. Diana Guadalupe. Okay, she usually goes to room for the morning. Mm-hmm. The other, I hardly ever watch horror movies. Okay, I hardly ever watch. Which movies you say? Horror movies, right? Horror movies. Okay, nice. Thank you, Diana. Luis Mario. I always brush my teeth. I always brush my. I never, and that's true. Teeth. You never drink milk. That's true, or it's just an example. ¿Es verdad eso? That's true. Oh my God, yes. Hombre, tome lechita. No me gusta. No le gusta la leche. Bueno, okay. Let's see, Jenny Sarai. What about you, Jenny? He is sometimes angry. Alejandra is always angry. Okay, thank you, Jenny. Nice. Let's see, Hilma, Elizabeth. I rarely. Mm-hmm. Have breakfast on weekends.
Okay, I rarely have breakfast on weekend. Mm-hmm. Yes. My mother always eat breakfast. Perfect. Nice, Hilma. Let's see, Edwin Omar. Hi, teacher. Hello, Edwin. Hello, hello, teacher. Uh-huh. Do you have your sentences? I never eat that time and rarely watch TV. Always get up early. Okay, I always get up early and I never watch TV. I guess you say you never watch TV because you are a teacher. Not there is no time for watch TV. Okay, nice. So Gloria, Erisela. I usually listen English music. Okay, I usually listen to music. Mm-hmm. English music. Mm-hmm. And the other? I always have a breakfast. I always have breakfast. Okay, nice. Let's see, Liliana, Elizabeth. Liliana siempre está esperando que le pregunte a ella. ¿Sí? Mía, mía. Teacher. He always spend the summer in Mexico. Mexico. Mm-hmm. They really to the cinema. They really like cinema. Like. Okay, they really like cinema. They really like cinema. But we don't have an adverb right there. They rarely, okay, probably that. They rarely like the cinema, okay, can be. Nice. Let's see, Erica Marisol. I always take a walk in the afternoon. Mm-hmm. My sister cooks brownie frequently. Okay, nice, perfect, Erica. Let's see, Juana Patricia. I generally work afternoon in piñateria. Okay, I generally work after. Okay, go ahead. Afternoon. Yeah. I sometimes travel by car. Okay, I sometimes shower the car. Okay, shower. Oh, sure. Como lavar el carro me quiere decir, ¿verdad? Mm. Shower the car. Shower the car. Okay, nice. Okay, look, because of the time, we are going to stop. Yo sé que todos quieren que les pregunte, pero el tiempo sigue avanzando and we have less than 45 minutes, okay? So, as a homework, please, trate de hacer usted una oración con cada uno para que practique, okay? Hágalo usted, ¿verdad? No es algo obligado, pero le aconsejo, right? So, que usted puede crear un par de oraciones ahí con los adverbs of frequency, okay? And this is your homework, okay? Sorry que esta imagen, no sé qué pasó aquí, no lo había visto yo en grande, la verdad que la extendí demasiado, pero this is your homework, okay? You have to put the adverbs in the correct place, then practice with a partner, okay? So the adverbs that are right here in parentheses, you have to put it in the correct position in the sentence to practice, okay? Usted va a ver a dónde va a colocar el adverb. Ya les mencioné que no es que donde yo quiera. Tengo que ponerlo a dónde va. Entonces, hacen esto de tarea, por favor. Colocar el adverbio de frecuencia en el lugar correcto, ya sea en la pregunta o en la oración. ¿Ok? So, esto les va a quedar de tarea. Let's continue. We have the last lesson objective. Llegamos al último. By the end of this class, you will read and discuss an article about spatial foods, develop skills in scanning and reading for details. Okay, al finalizar esta clase, usted va a poder
leer y discutir un artículo sobre comidas especiales. Además, desarrollar habilidades de scanning. Dijimos que scanning es cuando yo leo así rapidito. Le echo una vista, una visual, ¿verdad? Al documento. Y también details, detalles de el artículo que yo estoy leyendo. So, let's see what we have right here. It says, eating for good luck. Eating for good luck. Ese es el nombre del artículo. Eating for good luck. Comidas para la... Para la buena suerte. Okay, good luck. It says, on special occasions, do you ever eat any of these, of the food in these pictures? Okay, en ocasiones especiales. Okay, ¿alguna vez usted ha comido alguna de las cosas que están en estas imágenes? Ya lo vamos a ver qué es y cuándo dice aquí que se debe de comer. It says, on New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Dice aquí que en Año Nuevo muchas personas comen comidas especiales para la buena suerte del nuevo año, ¿verdad? Como usted, cabal, en propio 31 de diciembre se come 12 uvas, ¿verdad? Para poder tener este, felicidad, dicha y todo lo bueno en el siguiente año. Esa es una tradición, algo, personas que sí lo hacen, right? So that's an special occasion, okay? So, y comen eso para una, según buena suerte, right? So, veamos qué tenemos acá. We have 6 different type of, you know, food, and we will see what it is. Jorge, Antonio, please read this part. Léame este pedacito, please. Sometimes people eat tangerines. Tangerines are round food and big and gay like yours. Thank you, Jorge. Nice. It says, some Chinese people eat tangerines. ¿Qué es eso de tangerines? O sea, para mandarinas. Ellos, para ellos, nosotros lo vemos como una mandarina, right? Pero ellos, es una fruta especial de ellos, ok? So it says tangerines are round. Son redondos, ok? Esos tangerines son redonditos. And round, round foods, ok? Ends and begins again. Entonces, esta comida que es redondita, inicia y comienza. Es como un círculo, ¿verdad? Un círculo. Entonces, like years, ok, como los años. Entonces, ellos en noche de año nuevo, en el último día del año, comen eso para la buena suerte. Ok, let's see quién va. Va Griselda de La Paz. Read this part, please. It is a Jewish custom to eat apple with honey for a sweet New Year. Thank you. And Griselda, okay? Nice, Griselda. It says, it is a Jewish custom. What is Jewish? Una costumbre judía. Dios, okay? Los Jewish son los judíos. Entonces, es una costumbre de los judíos comer manzanas con miel, okay? Eat apples with honey for a sweet New Year, para un año dulce, para un año nuevo dulce. Quiere decir que ellos se comen las manzanas con miel en noche de año nuevo para tener un año dulce, según la tradición. Ok, let's see. Ana María Mendoza. Ana María Mendoza, read this part, please.
Ana María Mendoza. Disculpe, ¿cuál es? This one, aquí, aquí es donde tengo el puntero. Please. Grips, grips. It. Y ahí en la otra sí no la puedo pronunciar. That is Basilopita. That's el nombre de ese pan que está ahí. Ok, continue. Bread with a point inside every yarn. Try to think the coin look and money in the new year. Thank you, Ana María Mendoza. Nice. It says grips. ¿Qué es eso de grips? Griegos. Griegos, ok. Los griegos comen basilopira, ok. Esa es una palabra de ellos, o sea, es un, ese pan así se llama, ok. Se parecen a los panes de pan con ajo que venden por aquí, right? Así como que fuera una trenza, se mira eso. Ok, it says this is bread with a coin inside. Este es un pan con una moneda adentro. Everyone tries to find the coin. Todos están tratando, le dan un pedacito y todos están viendo si está la moneda ahí, ok. Tratan de buscar la moneda para la buena suerte, en money in the new year. Quiere decir que el que le sale la moneda es el que va a tener el dinero en el nuevo año, ok, según ¿verdad? La tradición. Nice, let's see, hay Griselda de La Paz, Griselda Paz. Léame este usted, ok, read this one, please. Griselda, you are on mute. Yes, teacher. Thank you. In Spain and some Latin America countries, people eat. No sé cómo es 12. 12. Grapes on New Year's ever on great for good. Looking and it's mom of the new year. Okay, thank you. Nice. So it says in Spain and some Latin American countries. Okay, ahí vamos nosotros. Okay, nosotros somos país latinoamericano. Okay, in Spain, en España y algunos países latinoamericanos. I'm sorry, people eat 12 grapes at midnight, ok? Las personas se comen 12 uvas a la medianoche del año nuevo. Ahí está usted tragándose las 12 uvas de un solo, right? So, one grape for good luck in each month of the year. Se supone que es una uva por cada mes, right? So, una uva por el, la buena suerte de cada uno de los meses en el nuevo año. So, esa es la idea, right? Nice. Carla María. Carla María. Let's read this one, please. On New Year's Day in Japan, people eat mochi rice cake for strength in the new year. Thank you, Carla. Nice. On New Year's Day in Japan, people eat mochi. That is rice cakes for strength in the new year. Quiere decir que cada año nuevo en Japón las personas comen mochi. Así se llama eso, mochi. ¿Qué es? Es un pastel de arroz, imagínense. Pastel de arroz para strength in the new year. ¿Qué es eso de strength? Fuerza. Fuerza, ok. Se comen esos pastelitos de arroz para tener fuerzas para el nuevo año. Fuerzas in the new year. Ok. So, let's see the last one. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Ya ni sé ni quién me falta por aquí. Veamos. Veamos. Así que casi a todos les he preguntado. Gaby, Gabriela, Gabriela Hurtado. Read the last part, please. Some American for prone
counter says it black exists and red with all color trim the black and a face are like white and green are like color. Thank you, Gabby. Okay, so son Americans from the southern states, es decir, algunos americanos, pero de la parte del sur, okay, comen esta comida que son como, no sé, como frijoles verdes, right, y arroz, okay, solo mezclan y dice ahí de que estos parecen monedas y billetes. El color verde simboliza los billetes y lo otro las monedas, ¿ok? Like dollars, ¿ok? So se supone que hacen esta mezcla para simular dinero, ¿verdad? En monedas y billetes y tener la buena suerte, the good luck for the next year, ¿ok? So let's finish. Terminamos con esta actividad, ¿ok? Read the article, ya leímos el párrafo. Then correct this sentence. Hay que ver cuál es el error en la oración basado en lo que acabamos de leer. Look at number one. It's the example. It says, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are sweet like years. Y no, no son sweets. ¿Qué son los tangerines? ¿Qué dijeron que eran? Redondos. Ok, entonces eso sería round. Ok, round. Déjenme ver por aquí. Number two. Let's see. Number two. It says, some Jewish people eat apples with candy for a sweet New Year. Which is the error? ¿Cuál es el error aquí en la número dos? Candy. Candy, ok. It's honey. Honey, ok. Candy, no. Ok, dice ahí que comen manzanas con... candy. Miel para un dulce año, no es candy. Number three, grapes eat basilopita bread with beans inside. ¿Cuál es el error ahí? Beans, ok, beans, ok, ahí no dice que tiene frijoles, right, adentro. ¿Qué es lo que dice que tiene? A coin. Coins, ok. Le ponen una moneda, ok. Number four. In Europe, people eat 12 grapes for good luck in the new year. So, which is the error? ¿Cuál es el error acá? Europe. Europe, ok. No es en Europa, sino que dijeron que era en Spain. And son Latin American countries. Nice. Number five, the Japanese eat chocolate cake for strength in the new year. Which is the error? Chocolate. This is rice cake. Es un pastel de arroz, no de chocolate. And the last one, some Americans eat black eyed peas. Black eyed peas are like dollars. Which is the error? Dollars? It's a coins. Coins? No. Peas. Como no? Peas are like coins. Es like coins en lugar de like dollars. No, pero también mencionaron los dólares por aquí. ¿Ve? Like dollars. ¿Cuál es el error? Pierced. No, si eso es lo que ellos mezclan. Black. Black. No eran verdes los. Veamos. Frijoles negros con verde. No, aquí dice black. Black eyed peas are like coins. No será por aquí. Son American soda. Ok, Americans. Ahí no decía Americans. Ahí decía soda. Ok, American soda. Ok,
los, no son los de Latin American, son los de el sureste, ¿ok? El sur, la parte de sur de los US, ¿ok? Nice. So, we finish, ¿ok? Just in time, ¿ok? So, thank you. Mire, aquí le pongo otras opciones. Cuando usted le quiera decir gracias a alguien, no solo le puede decir thank you, le puede decir I owe you one, ¿ok? Te debo una. Thanks a million. Thanks a lot. Thanks, thanks so much. Thanks a bush. Okay. Thanks. Thank you so much. I appreciate it. Many thanks. I can't thank you enough. Okay. No tengo cómo agradecerte. Aprecio mucho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Millones de gracias. Te debo una. Muchas gracias. Okay. So different ways. Ya no solo diga usted thank you. Okay. Diga appreciate it. Many thanks. I want you down. Okay. I owe you one. I owe you one. I owe you one. Te debo una. Okay. I owe you one. Nice. Paso la asistencia rapidito. Denme acá un segundo. Yes. Aquí estamos. Y we are free to go. Reviso rapidito. Alexis Ernesto. Present. Thank you. Ana María Hueso. Present. Ana María Mendoza. Present. Ángela Mariela. Present. Carolina Yamilet. Carolina, Carolina, Carolina. Daniel Jeremías. Present. Diana Guadalupe. Present, teacher. Thank you, Carolina. Diana Guadalupe. Present. Edwin Omar. Present. Erika Marisol. Present, teacher. Erika Yesenia. Present. Thank you. Gabriela Elisa. Present. Nice. Hilma Elizabeth. Present. Gloria Erisela. Gloria, 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 Gloria. Griselda de la Paz. Griselda Audelia. Present, teacher. Heidi Lisbeth. Present, teacher. Jaime Humberto. Present. Jenny Sarai. Present, teacher. Jorge Antonio. Present, teacher. Nice. Juana Patricia. Juana Patricia. Carla María. Present, teacher. Thank you. Liliana. Present. Luis Mario. Present. Verónica Milagro. Víctor Adonai. Thank you. Vilma Tatiana. Present. Wendy Arely. Present. Thank you. Okay, so thank you so much for being here on time and everything. So, trabajemos en la plataforma, por favor. No espere que yo le llame o que yo le escriba. Es parte de nuestro compromiso, responsabilidad, tener al 100% hasta la unidad 4. La otra semana prácticamente terminamos la última unidad, el examen final, y estamos prácticamente complete, ¿ok? Thank you. Appreciate it. So see you on Monday. Mañana no vaya a venir aquí, que yo no voy a estar, pero si no ha trabajado en la plataforma, ocupe esa hora para ponerse al día si es que le hacen falta algunos ejercicios. Cualquier cosa, escríbame. Yo siempre les he dicho, yo estoy para ayudarles. No me pida así la respuesta, pero sí, dígame, yo le ayudo. Y si no le respondo en el momento, téngame paciencia que en una o dos horas máximo yo siempre les respondo, ¿ok? So, thank you. See you on Monday, ¿ok? Have a nice weekend. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, thank you. Good night. Good night. Good night.